tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos al último día de este mes de agosto que se hizo larguísimo. Mi nombre es Silvana Bessi. Aquí estamos todo el equipo de Canal 20 para traerles las informaciones. Saludamos a nuestro director, Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire. Ya en miras a un gran fin de semana que se viene con muchísima actividad. Mañana viernes vamos a tener una agenda muy completa sobre todo lo que vamos a tener en este próximo fin de semana. Dicho esto, como siempre lo decimos, el deporte es protagonista aquí en Canal 20 y es por eso que ya llega Adrián con los títulos del deporte. Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias, bienvenidos a este espacio de deportes. Gracias por permitirnos ingresar imaginariamente a su hogar y ser parte un ratito de su almuerzo, de su descanso, para compartir lo más importante a nivel deportivo. Ecos de un fin de semana realmente muy extenso que ha tenido la atracción de las definiciones, tanto por la Copa Santa Fe como por la Liga Regional Cerecina de Fútbol. Ayer destacamos que los partidos de ida de cuartos de final van a jugarse el próximo domingo. 3 encuentros a partir de las 4 de la tarde. Central local de Unión San Guillermo, Atlético Selva va a recibir a Libertad de Villa Trinidad y en bandera Uniones Juventud ante el 1 de la etapa regular y quien ya tiene la mitad del torneo absoluto en su poder. Hablo de Atlético Tostado, el último campeón. Una hora más tarde en Ambrosetti, San Lorenzo va a ser local de Ferro 2 de San Cristóbal. Recordamos que las reservas van a comenzar a jugar los días 22 y 29 de septiembre, serán 2 viernes consecutivos. En caso de pronósticos de lluvia, que estos se cumplan para el próximo domingo, porque existe justamente este antecedente, este dato, los encuentros se van a jugar entre lunes, martes o miércoles, lo define cada una de las instituciones que son anfitrionas. Hablaremos de básquetbol mañana, estamos en Santa Fe para relatar desde la capital de nuestra provincia, Banco Provincial Atlético Ceres. Comienzan a jugarse los octavos de final de este certamen que se desprendió de una iniciativa de la Dirección de Deportes justamente de nuestra provincia. El domingo el clásico cerecino van a enfrentarse en el barrio Belgrano por la Asociación Noroeste Santafesino de Baloncesto, Atlético Ceres Central Argentino Olímpico. Central prepara sus jugadores, su artillería, pensando en el prefederal, el aurinegro dirigido por el profe Manuel Sánchez, también con la vista puesta en la competencia doméstica. Anoche nos dimos una vuelta por el estadio Raúl Braica, charlamos con los 5 jugadores que han llegado, un U18 y otras fichas mayores, pensando justamente en el torneo local y también en este prefederal que estaría comenzando en la segunda o tercera semana del próximo mes de septiembre. En un ratito la palabra de Maximiliano Canabó, de Mauro Morales, de Ulises Amaya, de Martín Pérez Dutat y también de Vázquez. Son los jugadores que serán parte del plantel, ya están entrenando. Este chico Vázquez fue el último que se incorporó. Valentín viene de Atlético Rafaela y van armando un grupo que los tendrá a la mayoría jugando la competencia local paralelamente con el torneo prefederal, digo bien, y este chico Valentín Vázquez solamente para el prefederal porque no hay cupos, ya los agotó el equipo aurinegro pensando en este torneo clausura que lo tiene arriba al Atlético Tostado y a Unión y Juventud de bandera. En un ratito todo lo que hemos anticipado nosotros, Canal 20 Noticias, cerquita de la antesala de otro gran fin de semana deportivo. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre.
Los títulos de periódico El Informe, lo que tenemos que saber en un minuto, aquí el portal informativo de la ciudad de Ceres. En sintonía con el apoyo de la gente, con Puyaro gobernador y Rigo intendente, el futuro será mucho mejor. Este miércoles, el senador Felipe Mic y el diputado Marcelo González visitaron durante la mañana la ciudad de San Cristóbal y por la tarde la localidad de Soledad, en donde se reunieron con autoridades locales y entregaron aporte legislativo de fortalecimiento institucional y del programa Más Deportes. Entregas de aporte de fortalecimiento institucional a la escuela secundaria número 2052, Dr. Alcides Rivero. Dianela Miklik reseñó que este aporte será utilizado para el viaje de estudio de alumnos de primer y segundo año de empresas productivas de la región, entre ellas frigorífico Fusa y una aceitera, para fortalecer el crecimiento educacional. El cerecino Nicolás Nari, campeón provincial de mountain bike. En la prueba ciclista realizada en Rafaela, el cerecino logró el triunfo y la clasificación a la etapa nacional. Nicolás impuso en esta competencia y fue escoltado por Joel Rojas, otro deportista de nuestra ciudad. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego, número 9316. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lofiego de 8 a 14 y de 15:30 a 20:45. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego en Hipólito Vieites 136. Esta noche, continuando con el ciclo de cine épico, tenemos La Imbatible Troya. Brad Pitt protagoniza esta película que tiene que ver con lo que sucedía en el 1100 antes de Cristo, lo que significó Troya para la historia. Así que aquí tenemos el adelanto, Gustavo. For love. I want her back. Esta noche, continuando con el ciclo de cine épico, Troya, dirigida por Petersen y protagonizada por Brad Pitt, Orlando Bloom y Diane Kruger, basada en el poema épico de la Ilíada de Homero. El príncipe de Troya rapta a Helena, esposa de Menelao, el rey de Esparta, lo que desencadena la Guerra de Troya, en la que se enfrentan griegos y troyanos. En la película aparece el famoso caballo de Troya. El héroe de los griegos era Aquiles, mientras que Héctor representa la única esperanza de salvación para la ciudad de Troya. Esta noche, por Canal 20 Ceres, el canal abierto y gratuito para todos. Minuto de noticias. El presidente firmó el decreto para la asignación del bono de 60.000 pesos para trabajadores. Proyectan que Vaca Muerta generará 10.000 millones de dólares de ingresos por exportaciones. La fórmula de Unión por la Patria intensifica la campaña. Massa en Entre Ríos y Rossi con militantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Patricia Bullrich presentará públicamente a Carlos Melconian como su referente en temas de economía. La SICOP se manifestó en contra de privatizar el sistema de salud pública propuesto por Milei. Francisco parte a Mongolia para una visita de 4 días. Asesinaron a un hombre en los bosques de Palermo para robarle el celular. Derechos humanos vinculan la presencia de represores argentinos con los vuelos de la muerte de Sudáfrica. La venta de entradas para Argentina-Ecuador por eliminatorias comienza hoy. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Desde nuestra función hemos colaborado mucho con los clubes y lo seguiremos haciendo, porque entendemos que junto con las escuelas, las iglesias de todos los credos y las ONG son los lugares de pertenencia más sanos que pueden encontrar nuestros jóvenes.
Mientras estén en esos lugares, más lejos estarán de los malos. Gobernador Lewandowski, Frana dice, el futuro en buenas manos. Juntos avancemos, lista 83. Soy Aldo Blanco, candidato a concejal por Escucharte. Este domingo próximo 10 de septiembre quiero que me acompañes en el cambio que se viene en nuestro país, en nuestra provincia, y también quiero que esos aires de cambio también lleguen a nuestra ciudad. Quiero junto a vos llegar al Consejo Deliberante de nuestra ciudad para poder legislar pidiendo transparencia en cada acto y decisión que se tomen desde el municipio. No quiero poner trabas al trabajo de nuestra municipalidad, sino transparencia y las cosas claras de qué se invierte y en qué se gastan nuestros aportes. Recorrer periódicamente los barrios para conocer sus necesidades y trabajando todos juntos para poder cambiar lo que hay que cambiar y para poder tener una ciudad mejor. Hemos llegado para escucharte. Este 10 de septiembre te espero. Juntos podemos lograr el cambio. Escucharte Santa Fe, un nuevo partido independiente. Ningún candidato en la función pública. Una gran vecinal. Blanco concejal. Escucharte Santa Fe, lista 8901. El fin de semana pasado, conmemorando los 23 años de la Biblioteca Pública de la localidad de Arrufó, estuvimos presenciando lo que fue el cierre de la muestra fotográfica Momentos Efímeros, y allí se han elegido a las mejores fotografías. Nosotros estuvimos, tenemos un hermoso contenido que vamos a tener este próximo sábado al mediodía aquí completo para hablar del presidente de la Comisión de la Biblioteca, la tesorera y, bueno, miembros de la comisión también. En esta oportunidad tenemos una entrevista con el artista fotográfico ceresino Diego Dadone, que fue un poco el impulsor de esa muestra porque estuvo dando unos talleres de fotografía. Así que hablamos un poquito de todo sobre lo lindo que es el arte de la fotografía. Así que aquí tenemos este contenido para compartir con ustedes. Muy agradecido con la gente de Arrufó. Dimos un taller a través de ellos para orientarlos un poquito en las cosas técnicas y qué tener en cuenta para este gran evento. Nunca he visto en un concurso, en mi experiencia como jurado, de tanta participación. Las escuelas vinieron y hicieron su voto también, que lo vamos a descubrir en un rato. Me parece muy interesante. Prácticamente lo de fototerapia está avanzando muy rápido en el mundo, y participación de las escuelas a través de esto, de que los chicos den su imagen, me parece muy agradable, muy feliz. Hace mucho que no recibía un trato como recibí, quiero destacarlo. Marisa me ha atendido con una jerarquía que ni siquiera sé si estoy a la altura de eso. Realmente muy, muy feliz de participar y dar mi punto de vista, porque no soy el único en el jurado, me acompañan dos grandes profesionales. ¿Qué es concretamente fototerapia? Fototerapia es una alternativa que tienen las personas de verse con otros ojos. Si contratás un servicio de que alguien te haga un retrato y no lo limitás, posiblemente te descubras de otra forma, cómo te ve, cómo te va a potenciar un fotógrafo, que es prácticamente lo que hacen en el mundo desde hace muchos años los artistas, cuando en realidad contratan a alguien y dicen simplemente hace tu arte o tu magia, mostrame cómo me ves, y no conocen nada del actor más que lo que se hace público, ¿no? Entonces la participación de ver cómo ve un niño, si decimos cómo ves la naturaleza de donde vivís, es muy importante en el desarrollo creativo, porque hoy en día es un mundo con tanta cantidad de imágenes desde la llegada de Instagram y la cantidad de imágenes que cada persona ve por día, que diferenciar una mirada entrenada es agarrarlos a esa edad que jugando empiecen a entrenar sus miradas y a través de eso potenciar ya sea su casa, su jardín, su mascota o su lugar, que es prácticamente lo que hace una Secretaría de Turismo, ¿no? Conocer un lugar para potenciarlo. ¿Participaron niños solamente de los talleres? De este taller era libre, completamente libre, así que tanto para aficionados como para profesionales, no había limitante, que enriquece también la participación.
¿Hoy con un celular se puede hacer buenas fotos o se necesita sí o sí una cámara potente? Primero hay que responder por qué hago fotografía y para quién hago fotografía. Porque la cámara, que hoy va en nuestro bolsillo también, porque es una cámara y que ha avanzado muchísimo, es una herramienta. Y si de pronto uno tiene que cubrir un evento que sabe que va a terminar en una impresión muy grande, hay que tener un tipo de herramienta. Para contar nuestro día a día o de viaje en un paisaje sabiendo que no lo voy a imprimir en más de 20x30, un celular basta y sobra. Así que puede capacitarse cualquiera, digamos, con esa herramienta. Por supuesto que sí. En realidad también de mis cursos actuales, el 95% es con celular y hemos impreso y sale fantástico. Así que para el uso diario está bien. Está sobrado prácticamente, cuando más alta gama sea el celular, mucho más resolución van a tener. Bueno, le tomaste fotografías a Giuliano Morini y trascendió, contanos de eso. Bueno, es una forma de aportar culturalmente también, porque con Giuliano tenemos ese inicio de fototerapia, es un chico que está preparado para la escena. Siempre veníamos retrasando esto de un día déjame hacer algunos retratos y no me condiciones en nada, porque él es muy conocido como Chaplin, o sea, desde la representación en el cine ya todo el mundo lo conoce como Chaplin y lo quise sacar un poquito de ese contexto, a pesar que en el proyecto que iniciamos dividimos la sesión y también la vamos a hacer como Chaplin. Y este retrato ha sido elegido por una de las páginas más importantes de retrato del mundo, donde participan especialistas en retratos y se me pone la piel de gallina porque yo le mandé un audio y le digo, vos no tenés ni idea de retratos, pero este retrato habla a través de tus ojos de todo lo que vos sos. Y eso es muy difícil para mí desde el momento de iluminarlo y de que se construye la fotografía con el aporte de él también. Yo hago un clic. Pasaron un par de días y viene esta noticia y le digo, ¿ves que en el exterior y se ha ido por un montón de países este retrato? Y que, bueno, he pegado algunos de los mensajes en inglés de ese momento que hoy son mucho más. Y ayer me decía, ¿vos sabés que la gente va a la Muni solamente para felicitarme y yo todavía no puedo caer? Bueno, eso es fototerapia. Él hoy siente que es otra persona, de que en realidad es una cuestión de sentirte fortalecido por dentro cuando permitís que te vean con ojos de otro, ¿no? Para seguir haciendo de Ceres la ciudad que merecemos, elegí Lista 102, Unidos para Cambiar Santa Fe. Juan Pablo Julier, concejal. El próximo domingo, desde el mediodía, tenemos la maratón Los Piratas del Caribe. El adelanto para compartir. ¿Y tú qué harías? ¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros? ¿Seríais capaces de navegar hasta el fin del mundo y más allá? Este domingo, desde el mediodía, la saga completa Piratas del Caribe. Arrancamos al mediodía con La Maldición del Perla Negra. Johnny Depp en el papel más importante de su vida en esta película junto a Orlando Bloom, Keira Knightley y Geoffrey Rush. Seguimos con Piratas del Caribe, el cofre de la muerte. A las 16, Piratas del Caribe en el fin del mundo. A las 18, Piratas del Caribe navegando aguas misteriosas. Y cerramos con La Venganza de Salazar. El gran Jack Sparrow hace de las suyas, navegando las aguas peligrosas y encontrándose con quienes siempre lo están acechando. Este domingo, desde el mediodía, Piratas del Caribe, la saga completa en Canal 20 Ceres, el canal abierto y gratuito para todos. Solo queda por saber dónde librarán su última batalla. ¿Quieres casarte conmigo? No me parece el mejor momento. We'll be right back.
¡Estáis loco! Si no lo estuviera, esto nunca funcionaría. En Santa Fe, hacemos. Está en marcha el plan 100 nuevas escuelas, además de la construcción y ampliación de aulas. Se están construyendo 50 nuevos centros de salud y hospitales y la instalación de equipamiento hospitalario de primer nivel. Además, ya entregamos 10.000 viviendas y están en ejecución otras 10.000 soluciones habitacionales más. Son miles los santafesinos que se benefician con obras que mejoran la salud, la educación y su calidad de vida. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Para seguir impulsando la educación para el trabajo. Para continuar generando obra pública de calidad. Para seguir trabajando en la prevención del delito. Para hacer de Ceres una ciudad productiva. Para ser una ciudad innovadora y tecnológica. Para tener un consejo preparado, con concejales que realmente quieran trabajar por los vecinos. Necesitamos que el 10 de septiembre nos vuelvas a acompañar con tu voto. Votá la U y hagamos que Ceres y Santa Fe sean los lugares que nos merecemos. Para seguir haciendo de Ceres la ciudad que merecemos, elegí Lista 102, Unidos para Cambiar Santa Fe. Alejandra Dupuy, Intendente. Juan Pablo Yulier, Concejal. Reiteramos, mañana por la noche viajará Atlético Ceres Unión rumbo a Santa Fe. En realidad tiene previsto su salida a partir de las 5 de la tarde. Mañana haremos hincapié justamente, no solamente en este partido, sino en otros que van a disputarse a partir ya de esta noche. Vamos a repasar lo que va a acontecer el próximo domingo con el fútbol de la Liga Regional Ceresina, los encuentros de ida de cuartos de final. La reserva tendrá que esperar porque serán ya semifinales, solamente 4 han clasificado hasta el viernes 22 y viernes 29 para jugar la ida y la vuelta. Central va a cruzar con Atlético de Tostado y Unión y Sportivo de Villa Minetti contra San Lorenzo de Ambrosetti. Primera división, otra historia que recientemente hemos estado repasando y mañana mucho más profunda y detenidamente. Nos dimos una vuelta ayer o anoche por el estadio Raúl Braica. Estaba por empezar el entrenamiento de primera división. Recordamos que se está jugando el torneo clausura de baloncesto, Asociación Noroeste Santafesino. Y ya viene el prefederal, en el cual van a participar los clubes de nuestra ciudad. 7 equipos serían parte de esta zona: Central, Atlético, Ceres, Unión y Juventud de Bandera, Atlético Tostado, San Lorenzo de Tostado, Platense de Reconquista y Libertad de Sunchales. Se confirmó finalmente el equipo sunchalense después también de dejar esta Liga Argentina.
por segunda vez la entidad aurinegra sunchalense deja torneos, lamentablemente por razones económicas. Alguna vez lo contó Miguel Barbieri, presidente del club, en su momento tuvo que ir a vender esa plaza a La Rioja, le pasó lo mismo ahora, aquella vez en la máxima división, ahora en esta segunda categoría. La cuestión económica no es tan fácil de resolver, las instituciones en general que se sostienen es justamente por un respaldo de los gobiernos provinciales. No hay casi otra alternativa en estas dificultades por las cuales se transitan en la República Argentina desde hace un tiempo a esta parte. Charlamos con Mauro Morales, con Martín Pérez Dutat, este chico de Resistencia que recientemente ha llegado y ya debutó con el Racing de San Cristóbal por la competencia local. Maximiliano Canabó, otro santiagueño, al igual que Morales. Ulises Amaya, es un chico U18, tucumano. Y también la presencia de Valentín Vázquez. Este último se incorporó el día lunes por la tarde, segundo día de entrenamiento, tercer día anoche, con sus nuevos compañeros. Él solamente va a poder jugar porque hay un límite de cupos que Central ya cumplió o ocupó definitivamente para la competencia local. Él jugará solamente el prefederal. El resto de los que hemos nombrado será parte justamente de la competencia doméstica, la mayoría en el Superclásico el próximo día domingo. Difícilmente los de Martín Pérez Dutat, nos decía el profe Manuel Sánchez en la previa, tiene una contractura, si sería un partido decisivo de repente lo arriesgo, pero me parece que no será de la partida, más allá de firmar la planilla correspondiente tal vez en ese momento. Estos refuerzos, estos muchachos del Club Central Argentino Olímpico con el resto de los juveniles, los chicos de las categorías menores de la entidad taurinegra, charlaban mano a mano con Canal 20 Ceres, se presentaban, dejaban características respecto a su juego, lo que pretende el entrenador y por supuesto la adaptación al nuevo grupo, a la ciudad y las expectativas individuales, colectivas de cara al futuro. Soy Martín Pérez, vengo de Resistencia Chaco, tengo 23 años y juego de alero. Bueno. Y la verdad también esperando con ansia jugar ya. Bueno. ¿Qué expectativas en este Central Argentino Olímpico que conocés por haberlo enfrentado algunas veces? Sí, la expectativa las mejores siempre, un grupo nuevo, totalmente distinto. Y tenemos el club que somos todos jóvenes, todos podemos jugar, equipo largo, así que con la mejor expectativa acá. ¿Hablaste con el técnico respecto a tu función dentro del rectángulo? Sí, hablé con Manu, hablo bastante y nada, mi función es el tirador, darle al equipo una dinámica, rebote, correr la cancha, así que un poco de todo lo que me gusta. ¿Te adaptaste al grupo, a la ciudad? Sí, la ciudad la conozco, haber jugado en contra siempre. Y ciudad muy tranquila, me gusta, el grupo también, todos los chicos son muy buenos, así que muy bien. Bueno, expectativas altas para el torneo prefederal y también tener la posibilidad de jugar la competencia local. Sí, jugué un partido ya, así que a meterle duro a las dos competencias. Bueno, Valentín Vázquez, el recientemente llegado, base, buenas noches, presentación tuya. ¿Qué tal? Buenas noches. Vengo, como ya conocerán, de Atlético de Rafaela, juego de base y llegué ayer martes. ¿Qué expectativas en esta nueva etapa? Bueno, las expectativas son muy altas, tanto como el grupo, somos un grupo jóvenes, de muchos jóvenes, perdón. Vamos a tratar de correr la cancha, como hablé con Manu, jugar un juego rápido, muchas transiciones rápidas y nada, muy contento por estar acá. ¿Sos un jugador que tiene velocidad, que rompe permanentemente o te gusta vos definir más allá de las asistencias? ¿O podés conjugar todo eso? Me gusta conjugarlo todo, trato de hacer la mayoría de las cosas, de asistencia, goles, me gusta hacer jugar al equipo. Así que nada, mientras tanto tengo un poco de todo. Adaptación al grupo, con la ciudad, ¿cómo te vas llevando con todo eso? Bien, como te dije, llegué ayer. Sí, no hace mucho. No hace mucho que estoy, pero los chicos son buenos, me trataron bien por lo menos ayer. Hoy también, así que bien, por ahora vengo bien. Por reglamento, Valentín, solamente vas a jugar prefederal. Sí, como hablé con Manu, por reglamento solo prefederal, porque no llegaron los cupos para poder jugar al local. Maxi, buenas noches, el primero que llegaste. Buenas noches, sí, bueno, hace un mes aproximadamente que ya estoy aquí. Y nada, sí, el primero. Bueno, Maximiliano Canabó, posición en la cancha, altura, expectativas. Soy escolta. Puedo jugar de base también sin dificultad, pero bueno, mi posición natural es escolta, mido 1,85
Y nada, siempre las expectativas son competir al máximo y lograr los objetivos de salir campeón como siempre. ¿Tienes más partidos jugados que el resto de tus compañeros? ¿Qué charlas con Manuel respecto a lo que él pretende de vos en el rectángulo? Bueno, sí, jugado los cuatro partidos de la liga local y nada, lo que he charlado con el entrenador es que el equipo con el correr de los partidos se va afianzando, vamos conociéndonos y al sumar refuerzos también no es lo mismo. Los chicos se van sumando y hay que acomodarse cada uno a su posición. Como te decía, estaba por ahí jugando de base por la falta de base, pero ahora con la llegada de Vale, seguramente me acomodo más en mi posición de escolta. ¿Y las características del campeonato? ¿Te adaptaste fácilmente? ¿Cómo lo vas llevando? Es un básquet muy distinto al de Santiago, que viene a jugarlo, o la de la región que juega el federal, que es NOA. Pero sí, el primer partido me ha costado, creo que mucho más físico, pero con el correr de los partidos sí, me he podido ir acostumbrando. ¿Cómo te llevas con la ciudad y con la gente, teniendo en cuenta que hace un ratito ya que estás? No, muy bien, muy bien. Me gusta mucho la ciudad, la gente muy bien. Me ha acomodado bien y nada, me gusta mucho, la verdad. ¿Y hay un grupo joven? Sí, sí, es lo importante, que es un grupo joven, un muy buen grupo. Los chicos tienen mucho talento, los que son de aquí, del club. Y son muy buenas personas, sobre todas las cosas. Creo que la energía que tiene el grupo por ser joven nos va a dar muchas cosas. Ulises Amaya, el más chiquitito, ¿no? Sos U18, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, contame a la gente, especialmente de Ceres, de Central, ¿de dónde venís? ¿Cuál es tu posición en la cancha? ¿Cuánto medís? Soy de San Miguel de Tucumán, la capital. Nada, la sensación muy buena, aparte. Son todas muy buenas personas, me sumaron como uno más del día de que llegué. Juego de dos y bueno, estoy a disposición de qué posición juegue, lo que diga el profesor. ¿Te vas adaptando a lo que es la competencia local por ahora? Sí, sí, es todo nuevo, es para mí, primera vez que salgo de la provincia, así que nada, me voy adaptando ahora. ¿Se extraña o la ciudad y los compañeros te hacen llevar el momento? Y más o menos, sí, se extraña un poco, mala fría, todo, pero bien, por ahora me siento bien. ¿Qué charlaste con Ule, con Manuel respecto a tu posición en la cancha y lo que él pretende de vos? Nada, que corramos mucho la cancha, que traslademos muy rápido, corramos mucho, solamente eso. Un clásico se viene el domingo. ¿Cómo? Un clásico el domingo. Sí, va a ser un rival muy duro. Dicen que es muy competitivo, así que bueno, vamos a ganar. La expectativa en el prefederal, ¿no? Falta menos de un mes, creo. Sí, falta poco y bueno, nada, como te decía, muy contento de formar parte de este club y bueno, a darle para adelante. Mi nombre es Mauro Morales, mi posición es de alero escolta. Vengo del club Sport Club Cañadense, soy de Santiago del Estero, capital, tengo 24 años. Bueno, tuviste ya un partido, ¿qué te ha parecido la liga local? Me ha parecido bastante competitiva, pareja, muy buen nivel, la zona es muy linda. Tratamos de estar a la altura de las circunstancias también, porque bueno, al ser tan competitiva hay que estar a la altura. ¿Conoces a alguno de tus compañeros? Sí, he jugado junto a Maxi Canabó. Y a Ulises lo conozco, que hemos jugado en contra. Cuando él jugaba en Tucumán, yo jugaba de Nicolás de Santiago del Estero. Bueno, ahí nos hemos cruzado, así que bueno, a él sí lo conozco y a los otros de vista nada más. Mauro, ¿qué charlas con Manuel? ¿Qué pretende de vos en la cancha? Y me dice que le tengo que aportar bastante en la ofensiva, también en defensa, obviamente. Pero que me enfoque bastante en la ofensiva y que trate de jugar en equipo, que es lo que él me pide dentro de la cancha. Él rota permanentemente y quiere intensidad, es lo que pide fundamentalmente. Sí, hay que tratar de mantener la intensidad y aportar lo que toque estar en la cancha con lo máximo. En lo que es el juego de él, es un juego muy dinámico, que le gusta que corramos y que estemos al 100 en lo que nos toque estar en la cancha. ¿Cómo te llevas con la ciudad, con la gente en este tiempo? Y es un lugar muy tranquilo, lindo. No,
conozco mucho todavía por el tiempo que estoy, pero lindo, lindo por lo que se ve, la gente muy buena, lindo. Recientemente le decía a Ulises que es el más pequeñito, es un grupo joven. Lo conoces a Maxi, pero el resto una edad muy pareja. Sí, es un grupo joven que en cierto punto nos favorece y en otro no tanto, pero bueno, sí, se ha armado el grupo este y con el grupo de chicos que ya estaba aquí en el club y que, bueno, que nos tratamos de acoplar lo más rápido posible para afrontar los torneos que vienen, ¿no? Tenemos una oportunidad histórica, trabajar juntos y en sintonía, nación, provincia y cada localidad del departamento de San Cristóbal. El 10 de septiembre, votá la U. 102, unidos para cambiar Santa Fe. Felipe Mili, senador provincial. Llevamos entregadas más de 10.000 viviendas y con las que están en ejecución llegaremos a las 20.000 en toda la provincia. Ya se finalizaron y entregaron 10.198 viviendas y con distinto grado de avance estamos construyendo 10.153 viviendas más. Pero no son solo números, son muchísimas familias a las que les entregamos las llaves de su casa propia, cumpliendo su sueño. Es para ellas que hacemos. El pronóstico del clima para los próximos días en la ciudad de Ceres. Para mañana viernes se esperan temperaturas mínimas de 17 grados, máximas de 30 con el cielo parcialmente nublado. Por la tarde se esperan tormentas aisladas en un 40% de probabilidades. El sábado se espera que las mínimas sean de 18 grados, las máximas de 26. Durante la mañana se esperan chaparrones y lluvias aisladas durante la tarde. El miércoles las mínimas serán de 16 grados, las máximas de 19. Durante todo el día se esperan que tengamos lluvias aisladas. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Bernetti, Avenida Mitre y Rivadavia. Hasta aquí hemos llegado. Esto fue 20 noticias en 30 minutos. Gracias a Collage Multimarcas que me asiste ya con parte de lo que es la nueva colección Primavera-Verano. Gracias a Ohana por los accesorios y a Lucila Espíndola. Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva, Jessica Mancilla, Facundo Gorosito, Daniela Gómez, Rosana Ceruti, nuestro equipo de trabajo y nuestro director Gustavo Quinteros, quien ya cierra con este clip en vivo para cerrar este mediodía. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.